Hola, ¿qué tal amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Maribel Guardia llega al funeral de su hijo. Estamos hablando Julián Figueroa. Amigo, noticia muy lamentable, pero sí, ha llegado Maribel Guardia, su madre, al funeral en la colonia Ardines del Pedregal. Se sabe que el día de hoy, lunes, se está dando el velorio. Y el martes 11 de abril de este año 2023 a las 2 p.m. hora local de México se va a estar dando el funeral. Vamos a hablar también detalles un poco sobre este lamentable hecho. La verdad que los primeros reportes apuntan que falleció de un infarto. Eso fue lo que le provocó, amigo noticia, y también se sabe que su cuerpo no presentaba signos de violencia, pese a que no se ha aclarecido las causas del fallecimiento. Información preliminar compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante detalló que Julián Figueroa fue encontrado sin vida en su habitación. Aparentemente murió cuando no había nadie más en la residencia y no había indicio de que se hubiera cometido algún acto de violencia en su contra. Sabemos que el sábado 8 de abril, Julián Figueroa posteó muchos mensajes recordando a su padre por el cumpleaños. Ya 8 años, amigos, nosotros estamos hablando 8 años que Joan Sebastián no está en este mundo. Y la verdad que los mensajes son un poco conmovedores y también tristes a la vez. No se sabe que si esto fue, como le digo, mezclado, amigo noticias, que se haya quitado la vida, pero como repito, se desconocen las causas de su muerte hasta la hora y el día de hoy, que más adelante, si llega a suceder, le estaremos ampliando. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber acá en los comentarios. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.